Hola chicos, ¿qué tal? Pues bueno, en esta ocasión traigo un rápido tutorial de cómo, cómo registrarse para el Mundial de Call of Duty. Muchos ya deben de saber que hoy dio inicio al Mundial de Call of Duty. Tienen que registrarse dentro del juego para poder estar pues, participando. La forma de clasificación es en las primeras 10 partidas de igualadas a partir del rango veterano. Te van a otorgar unos puntos. Iniciando de 10 puntos para el rango veterano hasta 20 puntos para rango legendario. Entonces, pues si lo buscan en Internet muchas páginas les van a decir que tienen que dar al botón registrar. Sin embargo, el botón registrar pues no es fácilmente ubicable dentro del juego. Así que les voy a mostrar dónde está. Lo primero va a ser iniciar la aplicación Call of Duty. Acá la tenemos en teléfono. Pues bueno, es importante saber que no deben de usar ninguna clase de mandos ni de controles que modifiquen los controles del juego. Porque eso es motivo de descalificación si se quieren clasificar. Entonces, pues tal y como está el juego. Si saben los métodos para jugar con varios dedos, pues es lo mejor. Bueno, aquí le damos confirmar. Esperamos que inicie la sesión. Y es lo primero que nos sale, el botón de registrar. En esta ocasión yo estuve jugando unas partidas. La verdad me ha iniciado yendo mal. Pero bueno, esperemos que logremos pasar. Aquí está el botón. Esta es la manera en que he buscado que entras al registrarse. Como yo ya estoy registrado, ya me aparece directamente esto. Llevo una victoria de cuatro. Necesito, como yo estoy en rango maestro, necesito cinco victorias en, una, en un fin de semana. Voy a tener cuatro oportunidades, que son cuatro clasificatorias. Cada fin de semana va a haber, acá aparecen las fechas de los fines en que va a estar la oportunidad de competir. Entonces, dependiendo de tu rango, como decía, por ejemplo, veterano son 10 puntos, élite 12, y así consecutivamente hasta leyenda. Entonces, de acuerdo a tu clasificación, son los puntos que te dan, necesitas 80 puntos para clasificar a la ronda 2. Ya en la ronda 2, pues van a armar equipos de 5 para para ir avanzando en el torneo que ya anunciarán posteriormente como será pero por el momento esta es la, la fase 1 así es como hay que ir avanzando como decía yo llevo apenas 16 puntos esperemos que logremos pero bueno si llegas a los 80 puntos cada semana hay distintas recompensas de es la semana 2 semana 3 y semana 4 por registrarse también te dan un, un marquito y 500 Got points bueno, 500 monedas bueno pues básicamente eso es todo dentro del juego no he visto que haya ya una, un botón para checarlo entonces hay que cerrar sesión y volver a iniciar sería todo